Dios habla por medio de sus profetas. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Hola niños, bienvenidos nuevamente. Espero se encuentren muy bien de salud ustedes y sus familias. Mi nombre es Gladys Magali Uribe Hueso. Soy catequista de la parroquia de San José Obrero en Manzanillo. El día de hoy veremos la unidad de la unidad 2, el tema 5. Dios nos habla a través de sus profetas. ¿Están listos para aprender más el día de hoy? Cuando encendemos la radio, la tele o vimos una página de internet, observamos y escuchamos muchos anuncios. Nos dicen qué hacer, qué comprar, a dónde ir. Muchos nos anuncian cosas innecesarias o incluso información que puede ser falsa. El día de hoy conoceremos a unos personajes que tenían una misión muy importante para el pueblo de Israel. Antes de comenzar, te invito a ponerte de pie para realizar nuestra oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amado Dios, te doy gracias por este día y esta hermosa mañana. Te pido que estés siempre en las palabras que digo. Cuídame de la mentira y las malas palabras. Perdona mis faltas y errores y quédate a mi lado en todo momento. Amén. Comencemos. ¿Se dan cuenta? Estamos rodeados de personas que nos indican el camino a seguir, que nos dicen cómo hacer ciertas cosas e incluso lo que debemos hacer. Lo importante es escucharlos. Hace mucho tiempo existieron hombres que se dedicaban a anunciar el camino que tenían que seguir el pueblo de Israel. A ellos los llamamos profetas y su misión era anunciar y denunciar. Conozcamos en qué consistía su mensaje. Dios mandó al pueblo de Israel unos guías, llamados profetas, para que acompañen a su pueblo en cada etapa de su historia. Al pasar los años, el pueblo de Israel olvidó la alianza que Dios había hecho con ellos y dejaron de respetar los mandamientos. Entonces Dios eligió a profetas para recordarles cuál era su voluntad. Los profetas tenían la misión de indicar al pueblo el camino que debían seguir para llegar al tesoro, mantener la alianza con Dios. Surgieron muchos profetas, unos falsos y otros verdaderos. A los falsos se les conocía porque lo que decían no se cumplía. ¡Ah! Pero han de saber que lo que anunciaban los profetas de Dios sí se cumplía. Pero el profeta no era un adivino del futuro, sino un vocero de Dios. Hay tres cosas elementales que comunica un profeta. 1. Recuerda la alianza hecha con Dios, manifestada en su cercanía, fidelidad y palabra, presente en la vida del pueblo de Israel, así como el respeto de los mandamientos. 2. Invita a la conversión, es decir, a volver a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. 3. Recuerda al pueblo la promesa hecha por Dios sobre un futuro salvador.
Hay profetas que se llaman mayores, porque sus escritos en la Biblia son extensos. Entre los mayores tenemos cuatro: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores son los que tienen los libros más cortos y son 13 profetas: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Baruc y Malaquías. Estos hombres fueron capaces de anunciar lo que estaba conforme o no a la voluntad de Dios. Nosotros, como sus hijos, también estamos llamados a hacer lo mismo. ¿Cómo lo podemos lograr? Cuando veamos que se están cometiendo alguna injusticia, como por ejemplo, pegarle a alguien, burlarse de otra persona, robar o decir mentiras, nosotros debemos denunciar que eso no está bien y anunciar lo que sí está bien y agrada a Dios. Por ejemplo, obedecer a nuestros padres y maestros, recordar y compartir las enseñanzas de las catequistas, etc. Al hacer cosas buenas, estaremos recordando a los demás qué es lo que agrada a Dios y cuáles son sus mandamientos. Después de conocer la misión de los profetas y de saber que tú también puedes ser profeta en casa, en la escuela o en tu comunidad, ¿qué te gustaría decirle o pedirle a Papá Dios para llevar a cabo esta misión? Ahora, a dos coros, decimos la siguiente frase: por los profetas, Dios forma su pueblo en la esperanza de la salvación. Por los profetas, Dios forma su pueblo en la esperanza de la salvación. Nosotros desde nuestro bautismo somos invitados a ser profetas, recordando a otros que Dios nos ama, que su fidelidad con nosotros siempre está presente y que nuestra manera de corresponderle es respetando su voluntad. ¿Qué les pareció el tema de hoy? Después de conocer la misión de los profetas y de saber que tú también puedes ser un profeta, en tu casa o en tu escuela, ¿qué te gustaría pedirle a Papá Dios para llevar a cabo esta misión? Eso que imaginaste será tu misión para esta semana. ¿Aceptas el reto? Por favor, no olvides realizar la actividad de tu libro, página 34, tomar una foto y enviársela a tu catequista. Antes de terminar, te invito a ponerte de pie para realizar nuestra oración. Padre Dios, tú hablaste a tu pueblo a través de los profetas. Hoy nos sigues hablando a través de tu palabra. Ayúdanos a no ser indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos y que sepamos en todo momento ser verdaderos profetas. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Hasta pronto, niños!